Buenos días. Tenemos hoy el webinar de Obicurry. Comenzaremos en unos minutos. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. Cualquier pregunta que tengan pueden escribir al chat. Buenos días, Jorge. También nos dan feedback si escuchan bien, si tienen buena recepción. Buenos días, Eric, Ángel, Freddy. También nos pueden escribir desde donde están. A Ángel nos escribe desde Bolivia. Eh, saludos. Buenos días, Pedro. ¿Se escucha bien? Me dice. Jorge nos escribe de Puerto Rico y Freddy, Freddy y Pedro desde Venezuela. Como les dije, cualquier pregunta pueden escribir al chat y se la responderemos al final. También les voy a dejar mi, mi correo para que... Cualquier pregunta que, que deseen hacer, me la pueden hacer llegar una consulta sobre algún producto. Aquí le estoy dando mi correo franklin a fornetonline.com para cualquier consulta sobre equipos, eh, preguntas más, eh, más técnicas o comentarios que quieran hacer. Bienvenido Raúl, buenos días. Buenos días, Denis, desde Honduras. Saludos. Buenos días, Francisco. Desde Costa Rica Hoy estará con nosotros Ricardo Aguilera Es especialista de so en soporte Para Latinoamérica de Ubiquiti Estará hablando sobre las nuevas líneas De Ubiquiti Sobre el soporte Y sobre los productos que tenemos en Aquí en Fortnite Disponible Buenos días, Erwin, desde República Dominicana, nos saluda. Eh, buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Podemos comenzar en, cuando esté listo? Excelente. Eh, no sé si ya pueden ver mi, mi pantalla. Eh, sí. Sí. Excelente. Lo ver. Excelente. Eh, bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Ricardo Aguilera. Eh, soy especialista de soporte para Latinoamérica de Ubiquiti. Y ahora les voy a hablar un poco de la solución de, de Unify. Eh, les voy a explicar lo, lo básico para los que no conozcan esta, esta solución. Eh, voy a hablar acerca de los nuevos productos y cuáles son serían las, las verticales en las que vamos a estar trabajando. Eh, bueno, eh, primero que nada, Unify es mucho más que solo Wi-Fi. Es algo que queremos definir, que queremos eh, dejar muy en claro. Eh, al principio, Unify empezó como exclusivamente puntos de acceso, pero ha ido creciendo. Y ahora ya es un mundo de productos, el portafolio de productos ya maneja lo que son gateways, ya solo maneja lo que son switches, eh, puntos de acceso, eh, inclusive manejamos algún eh, punto a punto de Unify, eh, lo que es el Unify Bridge to Bridge, es prácticamente eh, un mundo nuevo lo que, lo que conlleva eh, lo que es Unify. Eh, ¿Unify qué es? Unify y es una red definida por software, lo que es denominado un SDN. Eh, ¿Qué ventajas tenemos en manejar un SDN? Una integración de soluciones completas, eh, tales como switches, gateway y otros dispositivos unificados en un solo lugar. Eso es lo que ofrecemos en una red SDN. Una rápida integración de aplicaciones y servicios, redes controladas de manera centralizada e inteligente, sin acceder nodo por nodo. Eh, no necesitamos acceder a cada uno de los equipos para poderlos configurar, sino que todo se hace de forma centralizada. Gestión de la red y dispositivos de forma consistente y monitoreo continuo de las redes y los usuarios. Esto es muy importante. Lo que ofrece un monitoreo que siempre esté trabajando eh, de las redes y los usuarios. Siempre vamos a estar monitoreando cómo está nuestra red actualmente y qué es lo que están haciendo nuestros usuarios o si tienen alguna falla o algún problema. Eso es lo que nosotros manejamos con una red definida por software. Eh, antes se utilizaban lo que son las redes tradicionales. Eh, ¿Cuáles son las redes tradicionales? Pues el clásico punto de acceso que nosotros eh, colocábamos eh, en un lugar para que diera wifi. Esto funciona para redes muy pequeñas. Quizá una pequeña oficina donde eh, necesitan poner wifi y ponen un punto de acceso, eh, digámoslo de esta forma. Eh, en modo standalone, en modo solitario, lo colocan y da wifi. Eh, funciona para una red pequeña, pero ¿qué tal si vamos creciendo? Me ha tocado ver casos donde eh, empezaron con uno o dos puntos de acceso, posteriormente fue creciendo y fueron tres, cuatro, cinco, seis puntos de acceso, eh, fue creciendo la necesidad de wifi, porque cada vez se necesita más wifi. Eh, se requirió para otra nueva zona, se pone otro punto de acceso, van 9, van 10, van 11, 12 puntos de acceso. Entonces, aquí es donde ya no funcionan los dispositivos que tienen su propia interfaz o su propio eh, forma de Wi-Fi en stand -alone. Entonces, ¿qué es lo que eh, pasa en ese tipo de redes? Primero que nada, eh, para hacer cambios, necesitarías entrar uno a uno cada uno de esos puntos de acceso, para hacer alguna modificación, eh, tendríamos que entrar eh, a través de su interfaz web, eh, modificar eh, la contraseña, por ejemplo. ¿Qué tal si el gerente de operaciones o el gerente de, de sistema nos pide que, que se cambie la contraseña cada tercer día, eh, una vez por semana, por ejemplo? Si es uno o dos puntos de acceso, no hay problema pueden accesar y cambiarlos, pero si ya son 10, 15, 20, si es una universidad con cientos de equipos para cambiar la contraseña, pues tendrían que hacerlo de una forma gestionada y centralizada, tendrían que hacerlo de una forma que eh, sea unificada. Ya no funcionaría hacerlo eh, con los dispositivos legado, ya que esto nos causaría eh, una gran cantidad de trabajo. En una actualización, eh, vamos a actualizar el firmware en una red tradicional. Tendríamos que entrar igual a su interfaz una por una y hacer el cambio. En cambio, en una red definida por software, eh, lo podemos hacer de una forma masiva. Eh, complejidad debido a las diferentes interfaces web en una red tradicional. Eh, supongamos que la persona que instaló alguna parte de los puntos de acceso ya no está, eh, se fue con la contraseña o era un equipo que era un poco complicado de configurar, quizá era línea de comando. Eh, y para hacer el cambio, pues realmente es complicado. Entonces, eh, eh, tenemos que tener una complejidad. Eso es lo que tenemos la desventaja de utilizar una red tradicional. Son difíciles de escalar, coberturas limitadas y no maneja estadísticas de forma centralizada. Quizá puedan ver por punto de acceso cuántos megas suben, cuántos megas bajan, pero eso es todo lo que pueden hacer. Entonces, lo que son las redes tradicionales ya están quedando en el pasado. Ahorita lo que está. Eh, como una solución aceptada para la mayoría de los eh, eh, pequeños eh, negocios, a eh, grandes negocios, eh, sería la, la administración a través de un SDN eh, tal cual, donde esté todo centralizado en un solo lugar. Eh, ¿Qué ofrece Unify? Unify ofrece una solución centralizada, libre de licenciamiento. Eso es muy importante. Eh, nosotros como Unify, eh, no manejamos ningún tipo de licenciamiento. Eh, todo lo pueden hacer de forma eh, eh, gratuita. El único que hay que hacer es obtener el hardware. Y el hardware ya viene con su licencia SDN para poder eh, trabajar. Eh, no se va a cobrar por ningún tipo de eh, actualización ni por ningún tipo de función ni por la cantidad de equipos que se estén trabajando. Algunas marcas manejan lo que son las licencias. Eh, pueden comprar un switch y comprar la licencia para el switch. Un controlador, la licencia para el controlador. Un punto de acceso, la licencia por el punto de acceso o ya sea para una licencia para 20 puntos de acceso. Si en algún momento quieres poner un punto de acceso extra, tienes que comprar licencias para, para subir la cantidad de puntos de acceso o puedes, este, comprar una licencia individual. Eh, para desbloquear las funciones avanzadas, eh, necesitas una licencia en algunos otros eh, sistemas. Con nosotros no tenemos nada de esto, todo queda eh, 100% gratuito. Eso es lo que ofrecemos con, con Unife. Una solución centralizada, 100% libre de licenciamiento. Podemos gestionar todos nuestros dispositivos, todos nuestros usuarios, sin necesidad de desembolsar un solo dólar. Ya que eh, todo se va con el, la inversión del hardware. Bueno, eh, les voy a hablar de las principales características que tenemos con nuestro SDN. Ya que son me, una infinidad de funciones en las que nosotros contamos, les voy a hablar de las principales características que tenemos con nuestro SDN. Eh, primero que nada, es un sistema multiplataforma. Ustedes lo pueden instalar dentro de Windows, Linux o Mac OS. Eh, dependiendo de, de qué es lo que les gusta utilizar. Y se recomienda que sea un Windows Server o un Linux eh, servidor Linux donde se instale el sistema de SDN que estaría gestionando todo su, su sistema. Eh, pero lo pueden instalar en cualquiera de las tres eh, plataformas sin ningún problema. De hecho, ustedes ahorita podrían descargar el software, instalarlo en su equipo de cómputo y podrían empezar a, a jugar con él, a conocerlo todo sin ningún costo, eh, ya que somos un sistema, como les comentaba, libre licenciamiento, podrían entrar a la página de ui.com, descargarlo y empezar a, a administrarlo y trabajar sin ningún problema, podrían empezar a, a, a trabajar. Entonces es un sistema multiplataforma eh, gratuito en el que estamos trabajando. Podemos manejar múltiples sitios o empresas administradas desde cualquier lugar geográfico. Eh, manejamos lo que es el Unify Cloud. Cuando ustedes instalen eh, su software SDN, lo pueden publicar en la nube utilizando nuestro sistema de Unifi. Eh, vendría siendo eh, crear una cuenta y asociar la cuenta a su sistema y podrían eh, administrarlo desde cualquier lugar geográficamente. Esto sin eh, costo alguno. Eh, podrían tener una gestión eh, como si estuvieran físicamente en este lugar, pero realmente ustedes estarían administrando su SDN desde cualquier lugar del mundo de forma gratuita. Esto es algo de alguna de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar nuestro sistema de Unifi SDN. Sería de forma gratuita, eh, persistente, eh, lo que es el monitoreo de nuestros sistemas. Podríamos generar múltiples sitios dentro del mismo sistema para poder administrar diferentes empresas eh, y todo administrado desde cualquier lugar geográfico. Estadísticas, esto es algo muy importante. Eh, utilizando nuestros eh, sistemas, podríamos manejar una estadísticas generalizadas y podernos dar una idea de en dónde se nos está yendo el tráfico, si nos está yendo eh, por Netflix, si nos está yendo por redes sociales, si nos está yendo en descargas de archivos, en peer to peer, en todo esto, eh, nosotros podríamos monitorear eh, qué es lo que está sucediendo. Eh, podríamos monitorear la memoria, eh, el tráfico que tiene cada uno de nuestros puertos en nuestros switches. Podemos modificar por punto de acceso cuál es el punto de acceso que tiene mayor eh, carga de trabajo, cuál es el punto de acceso que tiene menor carga de trabajo. Eh, podemos agregar categorías personalizadas. Eh, todo lo que lleva una, un control de estadísticas de forma centralizada, como les comentaba. Aquí sí llevaríamos un control general de todo lo que está sucediendo en, en nuestro sistema eh, eso es algo muy 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 importante que manejamos con nuestro sdn con nuestro software de, de unify todo lo que es el control de estadísticas tanto del sistema como de los usuarios eh, los podemos llevar a cabo sin ningún problema eh, manejamos mapas y topología automática eh, dentro de nuestro sistema eh, podemos manejar mapas de calor para tener una, eh, vamos a decir, una predicción de cómo sería nuestro, nuestro, nuestra cobertura dentro de un sistema. Lo único que hay que hacer es cargar nuestro mapa y podemos inclusive modificar la altura del edificio, poner el tipo de paredes que son, eh, el grosor de la pared, el material que es el, el, el este, la pared y podemos hacer una estimación. Esto lo podrían hacer inclusive antes de comprar los equipos, eh, podríamos tener este, este tipo de, de predicción de cómo es nuestro, nuestro cómo sería nuestra, nuestra cobertura, por decirlo de alguna forma. También lo pueden hacer directamente a nuestra página, design.ui.com. Eh, design.ui.com. Ahí ustedes pueden diseñar, pueden cargar un mapa. Y ver qué equipos necesitan para, para tener una solución eh, dentro de lo que es la plataforma de, de Unify. Eh, también manejamos lo que es la topología automática. Ustedes, después de instalar una, una red Unify, eh, se van a la sección de topología y automáticamente les despliega cómo sería, eh, cómo está conectada toda su topología de red, a qué switch están conectados los puntos de acceso, eh, a qué. Eh, sistema está conectado, qué depende de qué, si hay alguna eh, caída o alguna desconexión, pues el sistema de topología les mostraría que está la desconexión eh, presente dentro de su sistema. Entonces, todo esto lo pueden hacer de una forma eh, automática, lo que es la topología, y pueden generar lo que son mapas de calor, que es algo que, que se solicita bastante, ¿verdad? o ustedes mismos antes de hacer la inversión de los equipos pueden ver cuáles equipos necesitan y con cómo sería la cobertura algo muy importante que deben de, de considerar es el control de invitados ya eh, es algo que es prácticamente indispensable dentro de un sistema de red Wi-Fi lo que es el control de invitados eh, puede manejar hotspot con portal cautivo personalizado eh, podemos manejar vouchers eh, podemos enlazarlo a algún portal externo podemos utilizar nuestro creador de portales para poner nuestro logo personalizado cargar imágenes cargar imagen de fondo eh, todo lo que tiene que ver y e integración con redes sociales y podemos modificar nuestro nuestro portal por alguno que ustedes tengan ya definido. Lo único que hay que hacer es eh, modificar nuestro sistema. Eh, quizá algún programador eh, web que ustedes conozcan, que ustedes tengan en la empresa y pueden modificar el, el portal para que sea lo más, este, eh, lo más parecido a lo que ustedes necesiten. Eh, en la parte de vouchers es algo muy interesante. Ustedes pueden generar vouchers o serían como unos pequeños tickets, eh, como cuando son en los hoteles, ¿verdad? En los que ustedes llegan, eh, ponen el ticket, eh, en el ticket eh, colocan eh, la cantidad de dispositivos que van a hacer, eh, si es un solo dispositivo, le van a poner este eh, un ticket por dispositivo, así se manejan algunos hoteles, te preguntan cuántos dispositivos vas a utilizar y te entregan un ticket por cada dispositivo y le van a poner eh, la cantidad de tiempo que va a tener internet. Un día, dos días, seis horas, ocho horas, el límite de ancho de banda al que va a estar limitado ese voucher. Eh, ¿A cuántos megabits por segundo? Eh, para no dejarle toda la. todo el canal abierto, ¿verdad? Si tienen 200 megas, no le van a dejar los 200 megas. Le asignan un voucher por 5 megas. Quizá pueden generar vouchers VIP de 20 megas, quizá con un costo extra. Y este sería. Eh, la velocidad de descarga, la velocidad de subida también es personalizable y también podemos manejar un tipo de cuota de bytes limitado a 10 gigas. Después de esos 10 gigas es necesario eh, solicitar otro voucher. Eh, todo esto ustedes lo pueden hacer eh, a través de un control de invitados. Pueden generar que el control de invitados esté individual. ¿Qué quiere decir esto? Eh, se lo pueden poner en modo operador y la persona que esté manejando los vouchers inclusive... Eh, exclusivamente va a estar manejando los vouchers no va a tener acceso a manejar absolutamente nada más de nuestro SDN simplemente va a tener el control de los vouchers no va a administrar nuestras redes inalámbricas ni nada por el estilo sería una persona operador de vouchers y lo único que haría sería el poder de revocar vouchers de generar vouchers de extender tiempo de vouchers todo esto lo nosotros lo manejamos con nuestro control de, de invitados de, de Unify eh, manejamos una app eh, la app es una app muy poderosa, no es una app de adorno. Eh, prácticamente con nuestra app nosotros podemos hacer eh, lo mismo que se hace dentro de nuestro sistema SDN, eh, gestión y monitoreo de dispositivos, tales como puntos de acceso, switches, monitoreos de salario, estadísticas y algo muy interesante, manejamos una configuración standalone a través de la app. No es muy común realmente. Que utilicemos nuestros dispositivos Unify en modo stand-alone, eh, pero podemos hacerlo quizá eh, por la estética, por la gran cobertura que tienen. Algún usuario quiere ponerlo en su oficina donde son tres, cuatro usuarios en una pequeña habitación eh, o en un domicilio, eh, pero no quieren manejar el modo de instalar el software, por decirlo de alguna forma, no quieren tener el SDN. A través de la app lo pueden modificar en modo solitario. Lo único que hay que hacer es escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de nuestro punto de acceso y con la app configuramos un SSID, una contraseña eh, y lo tenemos listo para trabajar en modo solitario, en modo standalone, sin ningún problema en nuestro punto de acceso. Pero, eh, como les comentaba, no es una app de adorno. Prácticamente podemos hacer absolutamente todo lo que se puede hacer. Dentro de una forma eh, móvil, podemos ver este los mapas, podemos ver eventos, podemos ver los puntos de acceso que están conectados, bloquear algún usuario, ver las estadísticas de tráfico, eh, generar un SSID nuevo, una contraseña nueva, generar grupos, eh, podemos hacer pruebas de velocidad, eh, generar vouchers, ver vouchers eh, que están activos. Nuestra app es una app muy poderosa y prácticamente pueden hacer todo lo que se hace con nuestro SDN instalado en un sistema operativo a través de nuestra, de nuestra app sin ningún eh, problema. Lo podemos, lo podemos realizar. Muy bien, vamos a hablar un poco de nuestro portafolio de productos. Como les comentaba, Unify es mucho más que solo eh, Wi-Fi. Tenemos una, una solución completa. Eh, empezamos con los gateways de seguridad, que vendrían siendo los routers, el cual cuenta soluciones de routing y firewall, eh, VLANS, en DPI, IPS, IDS, eh, procesamiento por hardware, eh, como les contaba, manejábamos DPI, desarrollan balanceo de carga y failover. Eh, muy interesante, son muy sencillos de configurar, eh, todo se configura a través de una interfaz web. No requiero hacer funciones avanzadas en líneas de comando, es algo que nosotros hacemos muy amigables. Para generar una nueva red, simplemente nos vamos a la sección de redes, generar una nueva red, dar clic en un servidor de HCP, poner de qué rango a qué rango y se acabó. No es necesario hacerlo de una forma muy muy complicada, generando eh, líneas de comando, reglas muy complicadas, todo esto ustedes lo pueden hacer de una forma muy sencilla y muy amigable es eh, muy muy sencillo de configurar y tienen un gran rendimiento lo que son nuestros routers empresariales eh, de momento tenemos el OSG el OSG Pro 4 eh, están por salir algunos eh, un poco más potentes más intermedios más eh, diferentes eh, routers para diferentes soluciones pero con lo que es el OSG eh, Pro 4 y el USG prácticamente tenemos cubierto algo pequeño y algo grande para nuestras soluciones eh, de sistemas de ruteo. Todo se integra con nuestro SDN, eh, todo pasa por nuestro SDN, serían administrados y controlados por nuestro software eh, administrativo. Eh, tenemos un potente firewall de seguridad eh, de red con bloqueo automático de, de amenazas. Eh, podemos ver si alguien está haciendo un ataque de dos eh, podemos ver eh, si hay algún tipo de amenaza en general a nuestra red nuestro OSG eh, tiene nuestro bloqueo automático de amenazas para evitar cualquier tipo de, de contratiempo que pueda estar afectando nuestro nuestro sistema a través de nuestros sistemas USG eh, nuestro security gateway o en lo que son nuestros nuestros routers esos son los que nosotros estamos ofreciendo realmente un sistema 100% completo de ruteo para nuestro SDN. Manejamos nuestro sistema de switches para redes unificadas. Manejamos switches de toda gama de productos, desde muy pequeños hasta los de última generación, que inclusive manejan realidad aumentada para que ustedes puedan ver qué es lo que está conectado. En cada uno de nuestros puertos eh, con display. Eh, pero manejamos switches eh, prácticamente para todo el tipo de soluciones. Aquí no hay pretexto para no utilizar nuestro switch Unify. Manejamos desde pequeñitos de 4 o 5 puertos en POE. Hasta muy grandes de 48 puertos con 750 watts de POE. Para poder eh, manejar una solución eh, full Unify. Eh, manejamos eh, switches prácticamente con toda la, la solución. Sí, no hay pretexto para no utilizar un switch que no sea Unify y poderlo gestionar a través de nuestro SDN. Esa es la ventaja que tenemos. Podemos utilizar switches que no sean Unify, claro, siempre y cuando manejen la alimentación necesaria. AF, AT o BT, según si necesite mi punto de acceso, pero la ventaja de manejar. Eh, nuestros switches es que son administrados por nuestro software. Al momento de configurar una red en nuestro security gateway, eh, nuestro router automáticamente pasa la red hacia nuestros eh, switches y ya no más hay que seleccionar qué puertos pertenecen a tal red, qué puertos pertenecen a tal VLAN, de una forma muy eh, amigable y muy sencilla para 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 el usuario que esté manejando este sistema. Bueno. Como les comentábamos, manejamos desde 5 desde puertos hasta 48 puertos de 750 watts en la primera generación y estamos manejando una segunda generación de, de switches. Eh, la primera generación no está descontinuada ni nada por el estilo, se sigue manejando, simplemente manejamos una segunda generación eh, que tiene algunas eh, innovaciones respecto a la primera generación. Eh, algunas características generales que manejamos con nuestros switches de segunda generación es el autosense, el, la FAT, eh, tiene puertos SFP, sistema de enfriamiento sin ruido, no manejan ventilador, los, de, los que no son Pro, o te a hablar de los Pro, tienen montaje en RAT incluido, innovador, el display touch, donde ustedes pueden ver qué es lo que está sucediendo con el switch. Eh, si hay algún problema, lo va a marcar, nos va a, a decir la cantidad de, de puertos que están utilizados. Eh, prácticamente podemos tener un, un display sin necesidad de entrar a nuestro switch, nos va a desplegar toda la información y obviamente son compatibles con nuestro sistema de Unifi CDN. Manejamos el USW 16 PoE, de los cuales 16 puertos son gigabit, 12 CFP, eh, 8 puertos PoE. Eh, tenemos el de 24 puertos, eh, Gigabit, 2SFP, 16 puertos POE, eh, estos vendrían siendo nuestros switches, eh, eh, vamos a decir los switches que son eh, la primera eh, oleada de la segunda generación de switches, y manejamos los switches de generación. Eh, dos, pero estos serían los, las versiones Pro. Eh, diferencias que tienen, eh, estos sí tienen ventiladores, ventiladores, pero son ventiladores silenciosos, no hacen mucho ruido. Manejan puertos SFP Plus de hasta 10 GB, es la diferencia que tenemos con la versión Pro. Eh, tenemos AutoSense, AF, AT, y aquí integramos lo que son lo, las funciones de BT, ya para algunos puntos de acceso como el XG que requiere alimentación eh, BT. Eh, manejamos funciones de capa 3. Ejemplo intervilan rutas estáticas servidor de HCP con la versión Pro. Manejamos también lo que es el, el Display Port. Eh, manejamos el US Pro de 24 PoE y el SW Pro 48 PoE de 48 puertos. Ambos tienen lo que es eh, BT. Eh, dentro de su configuración. Entonces ya manejamos unos switches de una gama mucha más 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 alta, mucha más eh, más empresarial, eh, sobre todo por las funciones de capa 3 y lo que es la función de, de 10 gigas en los puertos SFP y el estándar BT o lo que es PoE++ para alimentación de dispositivos que requieran mucha más alimentación. Eh, manejamos eh, también de nueva generación el USW Flex. Es un pequeño switch eh, eh, administrable. Eh, 5 puertos gigabit POE. Eh, Housing resistente a, a prueba de agua. Alimentación vía POE. Eh, se alimenta por BT. Esto es algo muy importante. Entonces tendríamos que alimentarlo con alguno de nuestros switches Pro o con algún POE BT que tengan a la mano. Eh, Salida 802.3 AF. Ideal para cámaras. Y APS Unify eh, ligero, tan solo pesa 740 gramos, eh, montaje de pared magnético o tubo, eh, ya que lo podríamos poner en alguna pared, eh, ya sea interior o exterior, en algún lugar magnético, también cuenta con el montaje, o podríamos anclarlo a algún tubo y de ahí conectar los diferentes puntos de acceso. En caso de que tenga quizá puntos de acceso para exterior, y quisiera alimentar dos o tres puntos de acceso. Pues lo podríamos hacer a través de nuestro USW Flex sin ningún problema. Aquí es muy importante la alimentación solamente. Lo podrían alimentar con, con AF o con AT, pero no les daría las salidas necesarias de PoE. Entonces, si queremos que sea nuestro switch, eh, nos dé nuestras salidas PoE, tenemos que alimentarlo con BT para que tenga el suficiente voltaje, el guataje, para que alimente al switch y a la vez pueda alimentar a lo que esté conectado. Entonces, este... Es muy importante que sea alimentado con BT si queremos alimentar eh, posteriormente otros dispositivos, eh, eh, unify, eh, sobre todo, ¿verdad? Y también tenemos de eh, otra generación un switch administrable, pero este es el USW Flex Mini. Este es el clásico switch de megaborde, le podemos decir. Eh, prácticamente nos sirve para expandir nuestra red. Eh, alimentación vía POE AF o AT o USB 5C eh, de 5 voltios, perdón, lo pueden ustedes eh, alimentar. Este no da salida POE, ese clásico switchecito que ponemos, quizá donde nos faltó algún nodo de red, eh, pusimos para un equipo de cómputo, pero se agregó un segundo equipo de cómputo y quizá un teléfono IP o algo por el estilo. Entonces, este es el clásico switch que, que se coloca. Es extremadamente pequeño, eh, no ocupa mucho espacio, eh, mide tan solo 10 centímetros. Este es ideal para, para escritorio y es para interior. Lo que es el USW Flex Mini, eh, que nosotros estamos eh, eh, manejando en la sección de, de switches para, para borde eh, sin POE. Eh, es administrado por por Unifi Controller puede manejar todo lo que manejan los switches grandes, pero en una versión eh, miniatura. Eh, ¿Qué estamos manejando también? Eh, un nuevo sistema operativo que se llama Unifi OS. Eh, nuestro Unifi OS corre en unas eh, appliance que estamos nosotros eh, manejando, que estamos introduciendo al mercado. Bueno, ya tienen algún tiempo, pero ahora corren lo que es el sistema operativo de Unifi OS. ¿Qué es el sistema operativo de Unifi OS? Es un sistema que engloba todas las soluciones dentro de un solo appliance, lo que es eh, Network, que para manejar nuestra red, eh, nuestra red SDN, todo lo que tiene que ver con puntos de acceso, switches eh, y sistemas eh, de ruteo, eh, puntos de acceso, todo está dentro de Network. Podemos administrar lo que es Unifi Protect para nuestro sistema de videovigilancia. Eh, propietario de Unify y lo que es Access, que esto está eh, próximo a, a salir, eh, eh, que es un sistema de control de acceso de, de, de Unify. Todo esto estaría englobado dentro de nuestro sistema operativo. Eh, ¿Qué dispositivos corre nuestro sistema operativo Unify OS? Bueno, para empezar, nuestros sistemas CloudKey. Eh, algunos ya, los, ya utilizaron nuestros switches de primera generación, nuestros perdón nuestros Clokey de primera generación ahora estamos manejando nuestros Clokey de segunda generación bueno qué son nuestros Clokey bueno nuestros Clokey son un mini servidor con controlador Unifi incluido entonces ustedes pueden eh, utilizarlo en lugar de algún equipo de cómputo o en algún servidor en lugar de instalar el software eh, simplemente agregan el Cloud Key en su sistema eh, de red, y automáticamente les va a ejecutar el SDN. Eh, manejamos dos versiones: el G2 y el G2 Plus. Eh, prácticamente es la misma solución, la única diferencia es que el G2 Plus maneja un disco duro eh, integrado de un terabyte, expandible hasta 5 terabytes para lo que es Unifi Protect. Eh, son alimentados por 802.3 AF. Eh, tiene batería interna. Eh, la batería no es para que dure prendido varias horas. Simplemente es para que en caso de que se nos vaya nuestra, nuestra alimentación, el equipo dura prendido unos segundos. Eh, cierra todos los procesos de forma eh, a, eh, manual por decirlo de alguna forma empieza a cerrar cada uno de los procesos eh, para evitar alguna corrupción en la base de datos o algún tipo de daño y manda un power off y apaga el dispositivo como si hubiera, lo hubiéramos apagado por línea de comando entonces lo que hace la batería es eh, no no permitir que se apague el dispositivo de una forma eh, vamos a decir tan repentina e evitar algún daño en nuestro equipo eh, tiene un display frontal para detalles de la red. Podemos ver cuántos dispositivos hay, cuántos puntos de acceso están conectados, cuántos clientes están conectados. Podemos ver la velocidad de internet que tenemos en este momento, eh, la IP del dispositivo, entre otras funciones que, que tienen. Eh, como les comentaba, no hay diferencia entre el G2 y el G2 Plus, aparte del disco duro. Entonces, en el de. En el de Clowkey G2 aparece exclusivamente Network dentro de UnifiOS cuando ustedes entran y en el G2 Plus aparece Network y e Protect cuando ustedes entran. Entonces pueden entrar a monitorear la parte de videovigilancia si es lo que requieren o pueden acceder a la parte de Network y, y ver la parte de, de SDN. Esa es la diferencia que tenemos entre Clowkey y el Clowkey G2 Plus. Eh, manejamos unos nuevos dispositivos también, que son las UDMs, las Unifi Machine. Esta es una solución todo en uno que también ejecutan Unifi OS. Eh, manejamos dos modelos, lo que es el UDM, eh, es un punto de acceso, esto es algo importante. El UDM ya maneja lo que es un punto de acceso, Dual Band 802.11AC 4 Wave 2 entonces tiene una cobertura. Eh, extremadamente eh, buena, les va a ayudar bastante a, a tener una muy buena cobertura. Esto lo pueden utilizar en un hogar, ahora sí, donde requieran tener el SDN eh, en una pequeña oficina y tiene la ventaja de que ustedes pueden ir agregando eh, puntos de acceso, switches de la red eh, Unify y los puede ir administrando, ya que el dispositivo, nuestra UDM ejecuta el Unify Controller dentro de de él, entonces no es necesario instalar el software, lo único que hay que hacer es entrar al dominio, a la IP que tiene nuestra UDM, y ustedes podrían empezar a, a gestionar su su red. Eh, tiene también con un switch de 4 puertos gigabit, eh, gateway con firewall, DPI y más funciones, prácticamente todo lo que vimos anterior, lo que es el, el la UDM, el gateway, el switch, el SDN, todo esto, las funciones de DPI, análisis, tráfico, todo esto ustedes lo manejan en la UDM. Y tenemos la versión Pro. Eh, la versión Pro no tiene Wi-Fi, pero ¿por qué no tiene Wi-Fi? Porque este es un, un switch, un DM prof, eh, profesional, eh, empresarial para pequeñas y medianas empresas. Eh, incluye switch de 8 puertos gigabit más 2 puertos SFP de 10 gigas. Eh, este tiene... Una bahía para que ustedes coloquen eh, el disco duro. No, no contiene disco duro, pero tiene la bahía para que ustedes puedan poner un, un disco duro y manejar todo lo que es el UniFi OS en general. Este ya maneja lo, las tres funciones. Lo que es Network Protect Access y posteriormente una nueva que se llama Talk para lo que es Voz sobre IP. La UDM Pro ya maneja todo lo que, lo que lleva el, la solución eh, completa de, de Unify, esta ya es una solución raqueable, ya incluye su montaje en rack y ya estamos hablando para redes eh, más grandes para administrar ya bastantes puntos de acceso 70, 80, 100 puntos de acceso eh, ya tiene la función para manejar switches ya tiene su USG integrado por decirlo de alguna forma, ya controla un F-Controller ya maneja Protect, ya maneja Talk, maneja Access, todo dentro de, de la UDM Pro. Esto es lo que nosotros estamos manejando, una solución ya toda englobada. Ustedes llegan al lugar de instalación, conectan su UDM Pro, eh, conectan su switch, hacen un despliegue de videovigilancia y de, y de Wi-Fi y todo sería administrado, gestionado y controlado por la, por la UDM Pro. Entonces estos son nuestros dispositivos que corren nuestro... Unify OS eh, dentro de, eh, de nuestra solución Unify. Y pues obviamente eh, lo dejo para el último, para, para hablarles un poquito. Eh, algo que caracteriza a Ubiquiti en general es el Wi-Fi. Ustedes nos conocen como Ubiquiti por nuestros dispositivos Air Max, fuimos como nos dimos a conocer. Eh, equipos eh, eh, que vinieron a romper el paradigma, a romper el mercado. Equipos con para hacer enlaces punto a punto y punto a multipunto, eh, a gran velocidad, a gran cobertura, bajo costo. Inclusive, nuestros equipos en 2.4 GHz se siguen utilizando para dar Wi-Fi. ¿Por qué? Porque somos líderes en lo que es cobertura Wi-Fi. Eh, no hay quien nos gane en lo que es la cobertura Wi-Fi. Realmente, eh, ustedes lo saben, no me dejarán vender eh, lo que es la cobertura Wi-Fi. El WiFi con Ubiquiti es algo que, que nos caracteriza. Entonces nosotros manejamos nuestros radios eh, Unifi, eh, puntos de acceso Unifi, eh, características generales. Les voy a hablar de las características generales de nuestros puntos de acceso, ya que son bastante los puntos de acceso que manejamos. Tendría que tener un solo webinar de dos o tres horas para hablar de cada uno de ellos. Eh, manejamos lo que es el fast roaming. Eh, esto es algo muy importante. Manejamos un 802.11R mejorado en el cual ustedes pueden ir por todo, imaginemos un resort, un hotel, eh, pueden ir por todo el resort sin sufrir desconexiones eh, algunas eh, utilizando nuestro farroamin. Inclusive pueden tener una eh, llamada IP por WhatsApp, por ejemplo, y cuando cambien de un punto de acceso a otro punto de acceso, no, no se cortaría la llamada. E incluimos todos los accesorios para una instalación rápida y práctica, eh, diseñados para una cobertura horizontal. Eh, en algunos modelos están diseñados para eh, vertical, otros para horizontal, otros para ambas. Hay que verificar el patrón de radiación que tienen nuestros dispositivos. Eh, depende qué es lo que queramos cubrir. Eh, si queremos cubrir eh, células grandes, células pequeñas, sería la forma de, de colocar nuestro dispositivo. Y algo muy importante que, que nosotros apostamos en nuestros puntos de acceso. Eh, manejamos antenas de alta eficiencia para poder ayudar a dispositivos con antenas muy pequeñas como los móviles eh, y aquí me voy a ir un poquito a explicarles algo muy muy importante eh, se escucha mucho eh, por cuestiones de marketing la palabra no sé si la han escuchado rompe muros eh, mi dispositivo es rompe muros y les venden un punto de acceso gigante rojo con negro con 10 antenas apuntando para hacia todos lados y les dicen este es que es un dispositivo rompe muros realmente esos dispositivos rompe muros que hacen la tecnología rompemuros no existe lo que hace ese dispositivo rompe muros es un equipo eh, con mucha potencia con muchas antenas con alta ganancia eh, y con tanta potencia que que atraviesa las paredes. Prácticamente eso es lo que hace la tecnología, rompe muros. Pero no les dicen un pequeño detalle. De nada les sirve que el punto de acceso eh, rompa el muro, como vamos a decirlo de esta forma, y llegue hacia el celular si su celular no rompe muros. Su celular no tiene la capacidad de regresarle la señal al punto de acceso. Entonces, eh, aquí es donde vemos el clásico conexión de que veo el el punto de acceso con un nivel de señal decente, un nivel de señal bueno. Pero cuando me quiero conectar, me dice que no es posible conectarme a dicho punto de acceso. ¿Por qué es esto? Porque mi celular, mi dispositivo móvil, mi tableta, mi laptop no tiene la capacidad de contestarle al, al punto de acceso. Entonces, todo esto de tecnología rompe muros se nos va a la basura. Entonces, eh, ¿para qué apostamos nosotros? Apostamos con antenas de alta eficiencia que nos ayudan a escuchar mejor la señal de nuestros dispositivos. Esto sí es algo útil. Eh, en lugar de bañar con mucha potencia, eh, hasta a veces, vamos a decir, eh, fuera de lo común, eh, nosotros hacemos una potencia moderada, una potencia decente, y apostamos a una muy buena calidad de las antenas con bastante sensibilidad en el radio y podemos escuchar señales débiles. Entonces podemos... Eh, conectar dispositivos que tienen un nivel de señal eh, muy bajo eh, y podemos eh, conectarlos. Esta es la ventaja que nosotros tenemos o lo que nosotros ofrecemos con, con Unify. Eh, dentro de todas las funciones, les voy a hablar de funciones eh, interesantes. Eh, el análisis de espectro que recolecta toda la información de interferencia que afecta a toda la banda de 2.4 y 5 GHz. Eh, y nos dice cuáles son los mejores canales para trabajar. Esto ya lo harían cuando está instalado en sitio, cuando ya tienen todo su despliegue, harían un análisis de espectro y pondrían el, el canal en el, mejor, en el mejor canal que vaya a ser el óptimo para trabajar. Manejamos lo que es el band steering. El band steering, eh, como ustedes saben, ya ahorita el 90% de los dispositivos son doble banda, nuestros dispositivos móviles como tablets o celulares. Trabajan en 2.4 y 5 GHz. Lo que hace el band de steering es balancear o forzar este tipo de de solución para que se conecten a 5 GHz y así liberar la banda de 2.4. La banda de 5 GHz va a tener la ventaja de que es una banda que por lo general está más limpia, eh, va a tener este eh, más velocidad. Y vamos a poder manejar más cantidad de dispositivos al tener las dos bandas, vamos a decir, balanceadas o a liberar un poco más la banda de 2.4 GHz. Entonces, lo que hace es obligar a preferir a 5 GHz o balancear entre 2.4 y 5 GHz la cantidad de usuarios que se conecten. Y tenemos lo que es el Lifetime Fairness, que minimiza el efecto de los clientes con bajo nivel de señal. Limitando su tiempo aire. Vamos a imaginar que hay uno o dos celulares perdidos que están conectados muy lejos. Eh, los dispositivos con bajo nivel de señal pueden afectar al rendimiento de mi red. Entonces, lo que nosotros hacemos es este. Eh, vamos a decirles un pequeño castigo a los dispositivos que tienen un, un bajo nivel de señal con el ITEM fairness. Estas funciones eh, se prenden o se apagan, no son, no son obligatorias. Entonces. Eh, si yo quiero aprender el Time Fairness, voy a castigar los dispositivos con un bajo nivel de señal, eh, limitándoles el tiempo de conexión para poder eh, enfocarme en los dispositivos que sí tienen un buen nivel de señal y poder eh, darles un mejor rendimiento. Eh, estos son nuestros puntos de acceso de generación 2 Wave 1, eh, los que no eran MU-MIMO. Eh, pues estos ya los conocen, es el uap -AC Lite, el LR, el Pro, el Ingual, el Igual Pro, el UAP-ACM, el UAP-CM Pro y el uap Edu. Eh, eh, pueden soportar desde un giga hasta 1750 eh, megabits por segundo de velocidad. Eh, la capacidad de usuarios vendrían siendo 250 entre las dos bandas. Estas fueron nuestra primera generación de puntos de acceso AC. Eh, bueno, realmente son nuestra segunda generación, ya que hubo un punto de acceso exclusivo que liberamos en AC, que este ya se descontinuó hace bastante tiempo. Por eso denominamos este como la segunda generación. Eh, tenemos la tercera generación, que son los que son Wave 2. Estos equipos ya manejan lo que son MIMO 4x4 y lo que es MU MIMO 4x4 AC. Eh, Entre ellos está la UDM que ya maneja el, el mismo eh, 4x4 y vamos avanzando hasta manejar los XG y los HD. Eh, HD viene de alta densidad, al ser MU mismo y ser 4x4, ya podemos eh, ofrecer altas velocidades a gran cantidad de usuarios. Eh, aquí les dejo las sala, la presentación se la... Se las pasaré, se las pasaré aquí a Franklin. Franklin a lo mejor ya, ya se las hace llegar a ustedes para que tengan una idea de la comparativa que tenemos entre, entre los diferentes eh, modelos de puntos de, de acceso que, que manejamos. Novedades, el Beacon HD, que es nuestro primer este, repetidor. Ese está próximo por liberarse. Eh, eh, ya se están empezando a tomar pedidos, si no me equivoco, y próximamente ya estaría listo para el mercado. Que es un repetidor Mesh Point eh, que se conecta directamente a la toma eléctrica. Eh, eh, es 802.11ac Wave 2, tecnología MIMO 4x4, eh, hasta veces hasta cuatro veces más cobertura que un WiFi doméstico. Integración con puntos de acceso Unifi o con la UDM. Y plug directo para pared. Este vendría siendo nuestro nuestro beacon HD, eh, nuestro punto de acceso, eh, un repetidor para nuestros dispositivos Unify. Repite tanto la UDM como cualquiera de nuestros puntos de acceso AC, ya sea generación 2 o generación 3. Y próximamente ya estamos empezando a, a, a embarcar algunos eh, Equipos que vendría siendo la nueva tecnología eh, de Wi-Fi 6. Eh, esto es algo muy interesante, muy importante. Esta es una muy buena noticia. Eh, tenemos eh, el Wi-Fi 6 que es el 802.11AX. Eh, la IEEE ha decidido denominar el Wi-Fi un poco más amigable para el usuario en lugar de decir 802.11AN, 802.11AC, 802.11AX. Eh, se va a identificar como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Entonces, un usuario cuando va a comprar su laptop va a ver el logo de Wi-Fi 6. Entonces, va a ser un poco más amigable para el usuario ver Wi-Fi 6 en lugar de ver este 802.11AX, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces, así podemos ver eh, qué tipo de Wi-Fi nuestro dispositivo va, va a soportar. Eh, vendría siendo la, la siguiente eh, eh, generación de puntos de acceso, lo que es el Wi-Fi 6. Eh, ¿Ventajas de manejar el Wi-Fi 6 o qué ventajas tiene el Wi-Fi 6 a sus predecesores? Bueno, primero que nada, es compatible con los protocolos anteriores. Esto es algo muy importante. Eh, si ustedes tienen su Wi-Fi 6, van a permitir conexiones de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4 sin ningún problema. Eh, obviamente van a trabajar a la velocidad. Eh, que tenga el dispositivo. Los que son Wi-Fi 5 va a trabajar en Wi-Fi 5, los que son Wi-Fi 4 va a trabajar en Wi-Fi 4, los que son Wi-Fi 6 va a trabajarlos en Wi-Fi 6. Aumenta la cantidad de dispositivos conectados, eh, podemos soportar más dispositivos y más velocidad a través de lo que es Wi-Fi 6 y manejamos con mayor seguridad ya que el Wi-Fi 6 maneja lo que es el WPA 3, ya para una encripción mucho más segura y de esta forma podemos evitar lo que son el tipo de, de que nos hackee nuestra reina lámbrica y nos esté robando al vecino el internet. Entonces eh, es algo muy, muy interesante que, que nosotros manejamos con nuestros nuevos sistemas de Wi-Fi 6. Eh, manejamos eh, la tecnología OFDMA, es una característica del Wi-Fi 6 muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que hace el OFDM a diferencia del OFDMA? Eh, el OFDM... Eh, a lo que hace es que distribuye todos los paquetes eh, de una forma, eh, vamos a decir, eh, eh, ordenada. Eh, cuando tú haces una transmisión sin FDMA, cuando la, ocupas la frecuencia, vamos a, lo voy a decir de una forma muy obtusa, pero es una forma fácil de explicar. Eh, o haces una transmisión. Y ocupaste dos paquetes de información. Se ocuparon esos dos paquetes y los ocho paquetes que quedaron se pierden. ¿Sí? Eso es lo que sucede con un OFDM con normal. Eh, lanzas 10 paquetes, pero el dispositivo cliente solamente utilizó dos, y eh, los, los ocho restantes se pierden y ya se desaprovechó la transmisión. Lo que hace OFDMA es que si. Eh, lanzas los 10 paquetes, pero tu dispositivo móvil solamente utilizó uno o dos, no hay problema, pues recoge esos uno o dos paquetes y los demás paquetes eh, los ocupa en los diferentes clientes, optimizando las transmisiones, entonces no hay desperdicio de tiempo en el aire, en la frecuencia. Todos los paquetes que se envían, todos los frames que estamos enviando, todos los cuadros se van a ir utilizando, aumentando la cantidad de usuarios que vamos a, a tener dentro de nuestra, de nuestra red. Eso es lo que nosotros utilizamos o que nosotros hacemos con nuestro sistema de Wi-Fi 6. Eh, ¿Qué es lo que voy a tener con Wi-Fi 6? Más cantidad de dispositivos, más velocidad en un solo punto de acceso. Eso es lo que nosotros estamos apostando eh, con nuestro Wi-Fi 6. Eh, mayor velocidad, más dispositivos en un solo punto de acceso. Eh, modelos eh, que están anunciados. El UC-Lite es un radio 2x2 de alta eficiencia, Wi-Fi 6, hasta 1.2 gigabits por segundo en 5 GHz, con M1 MIMO o FDMA, hasta 300 megabits por segundo en 2.4 GHz, eh, alimentación 802.3 AF, compatible con las carpas gasas del Nano HD y administrable por un F-Controller. Esto es lo que nosotros manejamos con nuestro eh, U6 lite Este es un dispositivo completamente nuevo, eh, vamos a ir incrementando la velocidad, eh, desde el UAC Lite al, al UAC Lite 6, eh, un 29%, y la cobertura aumenta prácticamente el doble del AC Lite al U6 Lite. Vendría siendo la, nuestra nueva generación. El U6 LR, hasta 2.4 gigabits por segundo en 5 GHz, eh, 300 megabits por segundo en 2.4, este vendría siendo la versión 6, del de de ACLR aumentamos la velocidad de un 124% y hasta dos veces la, la cobertura eh, manejamos beamforming, antena al, de alta eficiencia, por eso el LR del long range eh, ya que aumenta la cobertura y aumenta eh, la velocidad eh, todo esto tiene que ser administrado por un F controller, obviamente eh, entonces lo podemos manejar de, de esta forma eh, U6 Mesh, estos están próximos también a liberarse. Eh, vendría siendo nuestro punto de acceso para escritorio, mástil o tubo, eh, techo, eh, hasta 2.4 GB, eh, Bluetooth 5.0, alimentación vía POE, montaje para tubo, pared, techo y escritorio, y administrable por un EFI controller. Y vamos a manejar también un extender para lo que son la tecnología de Wi-Fi 6. Eso es lo que vamos a estar eh, manejando. En este tipo de, de soluciones de Wi-Fi 6. Eh, ¿Para qué requiero estas velocidades? Eh, me han dicho, oye, es que ya están manejando velocidades de 2 GB. De hecho, hay una versión Pro que maneja inclusive arriba de 3 GB por segundo y es para intemperie. Ese apenas lo estamos eh, liberando. Eh, ¿Para qué queremos estas velocidades? Ya no solo es para internet, sino que el Wi-Fi 6. Ya está enfocando también para dispositivos eh, no móviles, laptops que estén en una oficina. Eh, inclusive se llega a decir que el Wi-Fi 6 va a venir a sustituir el cobre. Ya en lugar de tener un nodo de red conectado a tu computadora, vas a tener tu dispositivo con Wi-Fi 6 eh, para tu red local. Entonces, para allá va el mercado va hacia apuntando hacia altas velocidades, eh, gran cantidad de, de dispositivos. Y velocidades muy altas. Eh, los invito a que visiten nuestras comunidades en, en nuestra página web, nuestro foro, nuestro canal de YouTube, donde ustedes podrán eh, ver toda nuestra información eh, más recientes. Eh, pues por mi parte es todo. Eh, Franklin, no sé si existe alguna, alguna pregunta, algo que. Sí, tenemos tres, tres preguntas rápido. Eh, preguntan que si los SWUS son eh, capa 2 o 3. La versión Pro es capa 3. Los SW que digan Pro en el mm. código son capa 3. Los que no digan Pro son capa 2. Ok. Eh, la otra pregunta dice que los AUP Bicon es un Powerline. Es un APMS en 110 de acuerdo a so su estándar es un es un repetidor no es un powerline es un repetidor eh, wifi eh, en el estándar que corresponda es es un repetidor no es un powerline y eri pregunta cómo puedes gestionar los equipos desde cualquier lado eh, es muy sencillo lo único que tienes que hacer es crear una cuenta dentro de dentro de unify creas tu cuenta y, gratuita y dentro de Dentro de tu controlador de acceso, en la parte de remote control, habilitas tu cuenta, la asocias, tu cuenta con tu cuenta que creaste en la página, entras a la página desde cualquier lugar del mundo y ahí va, te va a aparecer tu controlador, le das clic en accesarlo y estarías viendo tu controlador como si estuvieras de forma local dentro de, de ese controlador. Uh -huh. eh, otro, otra pregunta, Manuel pregunta. Una referencia, ¿UAP AC Pro US tiene cambios con UAP AC Pro? Eh, a ver, una, otra una vez. Referencia, ¿UAP AC Pro US tiene cambios con UAP AC Pro? No, okay. no entiendo la, la, los, la pregunta. Los que terminan en US eh, están diseñados mm. para, para yeah. el mercado norteamericano, cumple con las reglas mm. eh, FSC y sí limitan diferentes frecuencias y potencias a la versión internacional. Si, sí, Manuel, si quieres, escribir de vuelta tu pregunta y te la contestamos. Eh, por el momento no tenemos más eh, preguntas. Excelente. Eh, cu cualquier pregunta puede llegar al correo y se la enviamos por correo, por, por email. Ahí tienen mi correo, franklin.fornetonline.com. Bueno, eh, Ricardo, ¿tiene otra cosa que agregar? Eh, pues nada más, este, que estén pendientes con los nuevos equipos, este, si sí tienen bastantes mejoras, este, uh -huh. verifiquen eh, cuándo, cuándo va a llegar y todo esto, ya que eh, algunos ya los tienen, algunos están próximos por llegarles, uh -huh. y si sí tienen algunas mejoras para que estén pendientes con ellos, y también agradecer la invitación a, a compartirles esta información. Gracias por, por, por su asistencia y muchas gracias por la invitación, Franklin. Muchas gracias a todos por su asistencia, cualquier pregunta, como le dijimos, este, nos escriben por correo, se las pueden llegar la respuesta y los que quieran la, el, el video, igualmente me pueden escribir por correo y se los hará llegar. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego, muchas gracias. Mm -hmm. Hasta luego.